with no hard hat. Nothing. We just wanna party. We just wanna party. Can't stop it when we start. Go with them. I know you got some friends. This is how it begins. We got future plans. You can stand next to me. Who's the man? Who's the man? Hold on. You don't want to lose my hand. Nah. I'll take you places you ain't even dreamed of. I feel sorry for whoever's got to clean up. Sorry. Cause we just want to party. Party. We just want to party. Can't stop it when we start it. No. Hola, hola, bienvenidos a una nueva sesión de live de TVN.cl. Hoy tengo el gusto de compartir con una de las cantantes más importantes, con una latina que se ha robado el corazón de todos los chilenos. Hoy vamos a conversar con Paulina Rubio. Bienvenida, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias, qué hermosa. Muchas gracias. Paulina, vienes con varias novedades para Chile, una de ellas es tu disco. Después de 7 años volviste a los estudios. ¿Cómo se sintió? Pues me siento como pez en el agua. Sinceramente, lo mío... componer, grabar canciones, pero el directo también me impone mucho. Deseo es mi 11º disco de estudio para Universal Records. Y muy feliz, feliz de estar presente, feliz de venir al Teletón, que para mí es una causa súper noble, y feliz que sea por una buena causa, que sean nuestros niños. Y qué bonito, vamos a estar presentes en el estadio, voy a ver amigos que hace mucho nunca veo. Bueno, además de la actividad de Teletón, que te agradecemos desde ya por la participación, vienes con una nueva canción que tiene un video que está buenísimo. No sé si me puedes contar un poco tanto de la canción, que es suave y sutil, y del video. Bueno, pues la canción la escribió Xavi de La Oreja de Van Gogh. Me encanta. Él ha escrito canciones como Ni una sola palabra. Suave y sutil habla de una mosca que se pega a un caramelo. Pero realmente habla en doble sentido de enamorarte de una persona equivocada y de la historia de amor. Creo que en este momento la letra y el arreglo, que es muy ochentero, me encanta y creo que le está gustando mucho a la gente. Pero bueno, el disco tiene varios ritmos, entre eso varias colaboraciones. ¿Cómo fue como incursionar en nuestro nuevo ritmo? Es un disco muy vigente, muy moderno. A mí me gusta... quitarme las etiquetas, creo que con la música todo se vale. Tengo oportunidad de trabajar con Morat, que ha escrito canciones para mí y creo que tienen un talento excepcional. Trabajar con Nacho para mí y grabar Desire, componerla con él, cantar en inglés y en español, pues el Spanglish. Me ha abierto las puertas a un nuevo mercado. Debo reconocer que todas las colaboraciones que yo he hecho desde el principio, pues con Coti, con Miguel Bosé, con Morat, con Julieta Venegas, enriquecen mucho. Entonces, yo no creo en esas etiquetas. Las etiquetas están para quitárselas y para volver a ponerte nuevas. Entonces, pues en la música todo se vale. Y entonces es lo que estoy haciendo. ¿Ese es tu secreto para mantenerte vigente? Tienes una carrera muy larga, 11 discos, y en todos los discos tienes un gran hit. La verdad es que creo que uno tiene que conectar con su público, ser auténtica y transmitir lo que sientes en el amor, en el desamor. Mis canciones son autobiográficas, entonces creo que hay muchas, muchas personas que se pueden identificar con la letra de la canción. Y luego ya el ritmo, pues es algo muy personal. Buenísimo. Todas tus canciones también se identifican porque en todas muestras a mujeres fuertes, empoderadas. Hoy estamos viviendo un momento mundial donde el feminismo está tomando más fuerza. ¿Cuál es tu percepción de este movimiento? Pues se me hace que la mujer pisa muy fuerte, que es una luchadora, una ganadora, y la versión de la mujer la veo como la heroína, no la veo para nada como una víctima. Perfecto.
respecto con todo este tema también en el área del espectáculo en Estados Unidos. Bueno, ya que en Chile igual se han destapado varias cosas. ¿En México se está dando algo así? ¿Hay un movimiento más fuerte feminista que diga stop, no nos pasen a llevar más? Yo nací en México, creo que es un movimiento mundial y está pasando en todas partes. Buenísimo. Olina, uno de los éxitos en el mundo ha sido la serie de Luis Miguel en Netflix. ¿Te imaginas una serie de tu vida? Eres desde muy pequeña que estuviste relacionada con los espectáculos, con tu familia también. ¿Te imaginas tu propia serie? Una serie autobiográfica podría ser, pero hay que darle tiempo al tiempo. Me imagino en algún momento sí lo podría hacer. ¿Me puedes contar un poquito del show que vas a dar en Teletón? Le estoy pidiendo a todos mis fans, o sea que si lo están viendo y quieren entrar a social media, a mis plataformas sociales como Twitter, Facebook e Instagram, pues que me digan qué canciones quieren escuchar. Voy a cantar mis canciones nuevas, pero también voy a cantar canciones de antes. Yo no soy esa mujer. Tiene que estar un infaltable. Tiene que estar. Esa es va un a estar. Himno. Es un himno y esa noche la vamos a cantar. Bienísimo. Para finalizar la entrevista, me gustaría saber más de tus proyectos. ¿Piensas volver pronto a Chile? La gente te espera y te quiere mucho en el país. Ay, yo los adoro, la verdad, estoy muy ilusionada. Quiero que me inviten a la Quita Vergara. Humildemente yo vengo. Y la verdad, disfruto el poder anunciar que estoy trabajando en mi cuarta gira mundial de conciertos. Entonces, también voy a venir a dar conciertos. Muy ilusionada de que estén descubriendo mi nuevo álbum, Deseo. Creo que Deseo es la mecha que pierde cualquier fuego, el deseo por triunfar, el deseo por realizarte, el deseo por amar, el deseo... Hay muchos deseos, desde lo más efímero hasta lo más frívolo, ¿no? Lo más frívolo podría decir el deseo que la comida no engorde, por ejemplo. Ay, el sueño de todos, ¿no? O que mi deseo sería pues, que no necesitáramos pasaportes para viajar de un lado a otro, qué sé yo. Y es por eso que pongo el título al álbum, que es un grupo de canciones que hablan de mi vida. De todas las canciones, de todas tus canciones, ¿cuál es tu favorita? Me gusta mucho Ni Una Sola Palabra. Yeah. Y El Último Adiós. Yo no soy esa mujer, Fantástico. Yo sigo aquí, Lo Haré Por Ti, muchas. También destacar que uno de los plus de tus canciones es que tienen ese doble sentido, que lo pueden cantar grandes y pequeños. Así es, ¿sí? Ese sí, ¿verdad? Mío, ese hombre es mío. Claro, y la del Mango y el Margurito también. Y que... sigo aquí. Sí, me encanta. Todas esas son mis favoritas. Y bueno, ¿y eso juegas también con eso en tu nuevo disco? ¿Con ese doble sentido un poco picarón? Sí, a mí eso me hace ser yo misma, o sea, yo soy el Tabasco. Ella es el Tabasco. Bueno, te agradecemos, Paulina. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Te veremos este fin de semana en la Teletón. Y bueno, todo el éxito del mundo para tu nuevo disco y la gira, te esperamos muy pronto, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos en esta nueva transmisión de TVN.cl y nos vemos pronto. Adiós.